Este es mi perro Grim, es Alborada Grim, es del criadero Alborada de Jesús Pastor, que está en Piera. Y bueno, pues vamos a empezar lo primero de todo por la cabeza. Hay que renovarle todo el pelito. Comercialmente, para que lo sepáis, las cabezas de los Westies siempre podréis arrancarles una parte también, aunque no se hace mucho, pero sí que va bien porque así el pelo saldrá luego más duro, será más fácil levantar la cabeza y no nos quedarán estas cabezas de raya en medio que siempre parece que salen los Westies así de las peluquerías, ¿vale? Luego también tenemos aquí las herramientas que yo voy a usar ahora mismo. La verdad es que yo no uso muchas cosas, uso nada más lo que me hace falta. Entonces, bueno, un peine para ir levantando el pelo. Las cuchillas que a mí me gustan para arrancar son las japonesas. Concretamente me gusta mucho la roja, aunque a veces que también utilizo la azul. Y luego tengo una cuchilla mantequera que me servirá también para quitar un poquito de lana en el momento que me haga falta. Bueno, pues vamos a empezar trabajando la cabeza. La cabeza del Westie siempre decimos que es como un crisantemo, entonces hay que darle un poquito esa forma y vamos poquito a poco sacando los pelos más largos, suavemente, salen solos, es pelo muy duro, está muy trabajado, entonces esto al perro pues en principio no le tiene por qué molestar, ¿vale? Lo que siempre hablamos del stripping, que es arrancado, pero si está bien hecho, pues no tiene por qué hacerle ningún daño, ¿vale? Muy bien, Grim. Bueno, sobre la cabeza también me gustaría deciros que tengáis cuidado a la hora de arrancar, porque por esta zona de aquí suelen tener menos pelo, entonces arrancar un pequeño porcentaje, un 10, un 20%, sobre todo si son perros de clientes que no suelen estar las cabezas muy trabajadas, ¿vale? Los perros comercialmente. En las mejillas suelen tener más pelo, aquí podéis recrearos un poquito más y renovar. Y aquí, a esta altura, también debéis quitar un poquito porque lo hay que renovar todo, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a pasar a arrancar el cuerpo, ¿vale? A renovar el pelo. Entonces yo lo que hago siempre es empezar por aquí, por detrás de la oreja, y empezar a arrancar. En el stripping yo creo que es importante siempre tener un orden e ir arrancando por zonas, ¿vale? No ir pegando saltitos por todo el cuerpo, sino hacer una zona, cuando la tengas lista pasas a otra, cuando veas la capa bien pasas a otra y demás, porque la gente, sobre todo cuando empieza, tiene tendencia a ir pegando saltitos y luego siempre se olvidan zonas o les quedan montañitas y bueno, es el problema de no hacer bien el stripping al principio. Entonces vamos a empezar. Y poquito a poco vamos sacando el pelito, tirando de las puntas largas y arrancando. Intentaremos pellizcar bien el pelo entre la cuchilla y el dedo para sacarlo bien. Y importante también, la muñeca no la podéis mover, hay que tirar en este sentido, porque si la giráis cortaréis pelo, ¿vale? Y el stripping es arrancado, sacado de raíz.
Bueno, pues en el cuerpo hemos arrancado la parte del hombro que es la más cortita, luego nos hemos ido hacia atrás, hemos ido quitando todo. He dejado un poquito de crin en el cuello, aunque en los campeonatos no se suele hacer porque tiene un pequeño michelin y así disimulamos que no se note, también es lo correcto para hacer que el perro sea más cortito y parezca que tenga un poquito más de cuello, ¿vale? Nos vamos a ir ahora al rabo y vamos a ir quitando. El rabo tiene que ser con forma de zanahoria y se arranca toda la parte de arriba, bien, bien, y luego por debajo la cortaremos después, ¿vale? Ahora vamos arrancando y quitando volumen de este rabo. Bueno, pues ya tenemos el rabo, ¿vale? Hay que tener en cuenta que hay que dejarlo rellenito, no puede ser un rabo muy estrecho y siempre más por delante que por detrás, que luego lo cortaremos cortito, ¿vale? Esto siempre da la apariencia de que el perro es más corto. Si por detrás está muy cortito y se deja pelo por delante, siempre acortaremos al perro. Vamos a pasar a quitar una parte de pecho. Aquí hay mucha gente que lo hace todo a tijera. Yo suelo arrancar una parte a mano para que el pelo siga saliendo duro y luego sí que lo repasaré a tijera y lo puliré. Vamos a arrancar. Bueno, pues una vez que tenemos arrancado el lomo, renovado el pecho y arrancada la cola, pues vamos a pasar a renovar pelo de las patas, ¿vale? Es importante en el Westie que siempre renovemos un poquito el pelo de todas partes, porque el pelo tiene que salir duro y si no lo arrancamos no saldrá igual de duro. Esto en peluquería comercial no se hace mucho y se debería hacer, ¿vale? Siempre a todos los clientes quitarle un poquito de porcentaje de pelo de todas partes. De las patitas iremos levantando y lo que esté más largo con los dedos o incluso con la cuchilla podemos ir renovándolo y dejando que el pelo vaya degradado de arriba a abajo, de más corto a más largo. Vamos levantando y vamos quitando un poquito. Bueno, pues una vez que ya lo tenemos arrancado, ya ha renovado todo lo que queríamos renovar, pues pasaríamos a bañarlo, ¿vale? Yo utilizo el champú Revital de Nova porque me gusta mucho cómo le deja el pelo y la piel. Es un champú que se creó con el asesoramiento de Jesús Pastor, precisamente para este tipo de perros, porque va muy bien para su piel, ¿vale? Suelen tener problemas, entonces este champú ayuda mucho con los problemas de piel y la verdad que a mí me lo mantiene muy bien y nunca tenemos ningún tipo de problema en ese sentido. También luego podéis usar blanqueantes, yo en este caso con mi perro no los uso porque bueno, no le hacen falta, es un perro que la verdad tiene muy buen color, no se oxida nada, pero van muy bien los blanqueantes para los perros que sí que tienen esas manchitas amarillas y demás. Luego hay champús también para stripping, para los pelos duros, pero vamos, un poquito en función de lo que os guste usar. Yo por ejemplo Revital de Noga para el Westie siempre. Bueno, también vamos a hablar un poquito de la frecuencia del baño en los perros de pelo duro, ¿vale? A ver, es un perro que por su tipo de pelo quizás no deberíamos de bañarlo tan a menudo como a otro tipo de perro, ¿vale? Pero bueno, bien es verdad que hay que mantener una higiene en todos los perros. Entonces, bueno, yo a Green lo suelo bañar cada 3 semanas, un mes, más o menos lo que aguante. También es un perro blanco y se mancha bastante. Y bueno, en fin, que hay que tenerlo limpio y para la piel también es muy importante.
Bueno, pues vamos a pasar a hacerle las partes de tijera, ¿vale? Que serían la zona del pecho, terminarla, la parte de detrás, el culete y la colita, luego la zona de los pies, redondearlos y terminarle un poquito los bajos, las puntitas, ¿vale? Para ello tengo este tipo de tijeras, que son las que a mí más me gustan, en principio unas chiquitinas para los pies, otras un poco más grandes para acabar el faldón y las de entresacar, que son las que uso siempre para lo que es la zona del culete, el pecho y hacerle las orejas, que así quedan como más naturales, ¿vale? En la zona del pecho se llega hasta el esternón, ¿vale? Que es este huesito que está aquí, y a partir de ahí se le deja el mechoncito, ¿vale? Entonces vamos cortando, cortito, cortito, y respetando esta zona. Y luego nos vamos a meter por la parte de delante del hombro para marcar la angulación delantera. Vale, pues vamos a pasar a hacer la parte de tijera de la parte de atrás del Westie, ¿vale? Mucha gente me pregunta, ¿cómo va la parte de atrás de un Westie? Se ve que hay dudas. Hay gente que le quita demasiado, quizás queriendo que se parezca a un schnauzer, que no es correcto, y hay gente que le deja un faldón hasta el suelo, que tampoco sería lo correcto. La parte de atrás del Westie lleva un arco, ¿vale? La parte más corta sería más o menos a la altura de los genitales de un macho, y hace un arquito, y la parte de dentro de las patas va recta. Entonces vamos a arreglarlo así, peinamos bien y cortamos las puntitas dándole un poco de forma a ese arco, ¿vale? Peinamos la patita hacia adentro y recortamos. Bueno, vamos a hacerle los pies, ¿vale? En principio levantamos un poquito el talón en la pata trasera, posamos la patita y vamos a redondear el pie. Thank you.
Bueno, pues vamos a empezar por las orejitas, ¿vale? Hay gente que las marca a máquina, yo prefiero hacerlas con la tijerita de entresacar porque quedan más naturales, ¿vale? Entonces, empezamos despejando la puntita por detrás de pelo con la tijerita de entresacar. Ponemos la oreja plana y vamos quitando el pelo que nos sobra. Si por la parte de dentro también hay mucho pelo, pues también lo quitamos. Bueno, pues ahora mientras Grim descansa un poquito, como veis, vamos a explicar cómo vamos a hacer la cabeza, qué es lo que vamos a hacer ahora, ¿vale? Para hacer la cabeza, evidentemente, no siempre tendremos buena materia prima. En este caso sí, hay que trabajar el pelo y la genética también es muy importante. En los perros comerciales, cuando nos vienen a la peluquería, muchas veces pues, no tenemos muy buen pelo en la cabeza. Pero para eso os explicaba antes que hay que arrancar un pequeño porcentaje de cada vez para intentar ir sacando más pelo duro. Si no trabajamos nada, no saldrá nada bueno aquí, ¿vale? Entonces, uso un par de productos para ayudarme a montar la cabeza, que también lo hago comercialmente, aunque la mayoría de la gente no, pero bueno, yo creo que montarla un poquito y darle un poco de forma también marca la diferencia con otras peluquerías, ¿vale? Entonces, uso un par de productos. No hay nada milagroso, pero cosas que sí te ayudan un poquito, que son estos de aquí. Por ejemplo, pongo estos polvitos, ¿vale?, que ayudan a dar textura al pelo y además, pues estos en concreto tienen maquillaje blanco y blanquea un poquito más el pelo. Y luego uso esta laca, que a mí me gusta mucho porque es muy dura y te mantiene todo el pelo en su sitio y la verdad que cuando montas una cabeza, que la laca funcione bien es muy importante. Pues vamos a empezar con la cabeza. Para empezar con la cabeza tenemos un peine para crepar, una tijerita para cortar las puntitas. Luego me dejo a mano siempre la cuchilla para poder quitar los pelos que salgan detrás de las orejas o algún mechón que quiera arrancar y el peine, cómo no. Importante indicar que la tijera que utilizo para esto es una tijera que tengo siempre para este tipo de trabajos. ¿Por qué? Porque yo en esta cabeza voy a echar productos, voy a echar polvos, voy a echar laca y todo esto estropea un poquito el filo de las tijeras. Entonces siempre tengo una que ya la tengo ya de este tipo de trabajos, un poco machacada la verdad, pero para seguir machacándola y no estropear una que esté nueva, ¿vale? Pues empezamos con la cabeza. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a echar un poco de polvito. Lo abrimos por el lado de los puntitos, no por el lado donde sale más cantidad, no vaya a ser que llenemos todo de polvo. Y echamos una pequeña cantidad. Y lo esparcemos también un poquito por los laterales. Bien, pues con esto ya está bien de polvos, ¿vale? No tengáis miedo en usarlo también en perros comerciales porque esto con el paso de los días se va quitando y no le causa ningún problema al animal. Y vamos a empezar a crepar. Cogemos mechón por mechón y vamos crepando la cabeza. Ahora lo dejamos que se tumbe, que ya no hace falta que levante la cabeza tanto. Thank you.
Bueno, pues una vez tenemos crepada la cabeza, bien prieta, vamos a ponerle la laca, ¿vale? Es esta de aquí, la que os enseñaba antes, me gusta mucho por lo que os decía de la textura, pero también porque tiene un microdifusor muy preciso, que eso es importante a la hora de aplicar la laca, que vaya justo donde yo la quiero echar, ¿vale? Entonces le tapamos un poquito los ojitos y poquito a poco le vamos poniendo la laca donde queremos. Con cuidadito, acordaros que esto no les gusta mucho, así que ahí, listo pues. Y ahora lo que yo hago es dejarla secar un poquito y mientras tanto voy revisando que en la parte de detrás de las orejas o aquí en el occipucio no le quede pelo que tenga que arrancar. Por ello tengo la cuchilla a mano y entonces voy quitando todo lo que sobre. Hay que diferenciar muy bien la cabeza del resto del cuerpo. Bueno, pues una vez que se ha secado un poquito la laca, vamos a ir levantando el pelo y colocándolo en su sitio, ¿vale? Se trata de que no vamos a deshacer todo el crepado, sino levantar como la mitad del pelo y colocarlo donde lo queremos.